¿Qué transa, raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage. Una vez más, el día de hoy me encuentro en la subasta de Copart en Houston, Texas. Sin más tiempo que perder, vamos a buscar buenas ofertas que nos pudieran interesar aquí en la subasta. Recuerden que son vehículos chocados que nosotros tenemos que repararnos y la tarea más importante es venir a revisarlos antes de comprar para saber si es buena oferta o tendrías que buscar algún otro vehículo. Aquí encontré una sección de camionetitas y la primera que me llama la atención a mí, sé que mucha gente dice, ¿sabes qué, Luis? Es del Hyundai, no me interesan, los vehículos no sirven. Por lo general, ustedes saben, los que me han seguido desde hace mucho tiempo, raza, yo soy fanático de los Hyundai, de los Kias. Muy buenas transmisiones, muy buenos motores. Claro, hay que darles un poquito más de mantenimiento y que la verdad, por los últimos tiempos, Kia y Hyundai han hecho un buen trabajo mejorando sus vehículos. Este es un 2016 Hyundai Tucson. Viene de una aseguranza muy importante comprar vehículos de esta raza. Está bastante bien, se mira presentable, un poco sucio. Claro, ha estado aquí en la subasta por mucho tiempo este vehículo. No miro algún daño físico que tiene, así es que eso me lleva a la conclusión que tal vez es inundado y espero y no lo sea, porque estos vehículos está bastante nuevo como para ya mandarlo a la basura, como que no es el deportivo, el 1.6 no se mira ningún daño, así es que ahorita vamos a revisar la información, vamos a ver en la parte de adentro, asegurarnos que no huela a agua, espero y no, raza. Aquí tiene la llave, está un poco sucio porque tiene asientos en color blanco, así es que lo mejor de aquí sería sacar todo el interior, limpiar que te quede bien, y lo más seguro es que sí, este vehículo va a ser inundado. Desafortunadamente, cuando tienen este tipo de daños, la gente está menos interesada en quererlas comprar. La razón es porque te vas a meter en muchos problemas que tú no sabes si al final del día vas a poder usar este vehículo bien o no, pero de acuerdo a la información, aquí no se sabe. Estaba revisando la información para asegurarme, este vehículo tiene 105 mil millas en el tablero, 4 cilindros con 1.6, perdón, me confundí, y la razón por la que está aquí está por problemas mecánicos, que la razón más grande por qué alguien o una aseguranza va a mandar un vehículo a la subasta o lo va a dar pérdida total es por motor, o motor o transmisión, es lo más grande, es lo más costoso que puedan encontrar un vehículo. Así es que si tú compras este vehículo y si no lo viniste a revisar a tiempo, sé consciente que te va a tocar que meter el motor o la transmisión. En muy pocas ocasiones me atrevería yo a decir que los dos van a estar dañados, siempre falla uno, ya sea el motor o ya sea la transmisión. Hay que cotizarlo, hay que ver cuánto te cuesta, cuánto vas a pagarle al mecánico, o si tú eres mecánico, tú ya sabes cuánto más o menos te pueda gastar en este vehículo, lo que es de la pintura y todo lo demás. Está en buenas condiciones, pero vamos con el segundo, raza, un Lexus NX200T, vehículo pequeñito pero a la vez bastante bonito, que he mirado que estos vehículos se agarran bastante dinero. También viene de una aseguranza, este es 2015, el golpe lo tiene en el costado blanco perla, que estos colores son bastante bonitos, pero cuando ya vas a reparar, vas a pintar, cuando lo lleves al lugar, sí te va a costar un poquito más de dinero que si fuera un blanco sólido como este. Miren, se mira la diferencia. El daño, déjame decirte que no es nada grande. Claro, esta puerta ya no va a servir, hay que tratarla de cotizar cuánto cuesta. La suspensión también lo vas a tener que comprar, pero yo creo que sí enciende y se conduce. Claro, no es para que te vayas manejando en una carretera, pero lo que me refiero es cuando la compres, yo creo que sí la podrías subir a la traila para que te lo lleves a tu casa y lo podrías bajar sin que batalles como vehículos cuando no tienen suspensión. La puerta ha de estar cara, eso sí, vamos a ser conscientes, pero mira, abre como si nada la puerta. En la parte de adentro, como ya era de esperarse, también está todo dañado, pero aquí creo que se puede reparar. Le sacas estos golpecitos, le echas un poquito de masilla y pintas todo el interior y te quedaría sin ningún problema. Aquí lo que hay que cuidar es que el poste no se haya metido, porque eso sí se va a subir el precio, pero en esta ocasión, como el golpe fue más como en medio de la puerta, entonces estoy seguro que no se dañó. Mira, el golpe fue aquí, no dañó nada del poste, la línea aquí está en perfectas condiciones, así que aquí no te tendrías que preocupar por nada de esto. Revisando en la parte de enfrente, que aquí las luces sí son bastante caras, aquí sí tenemos que tener un poquito de cuidado, pero todo se mira en buenas condiciones, nada está quebrado, nada está rayado. Claro, un poco de suciedad por el tiempo que han dado en la calle, pero este vehículo puede ser una buena oferta para los amantes de golpes en los costados. La parte de adentro está un poquito sucio. Yo creo que este vehículo enciende y se conduce. Los asientos son color cremita con diseños negros, que eso es lo que le llama la atención a la gente.
En la parte de atrás trae sus ventilas del aire, por supuesto. Quien lo vaya a comprar es de Texas o de un área caliente. Eso creo que importa mucho porque los que estamos aquí sabemos que se pone bastante caliente. Y tú sabes, tal vez ahorita es noviembre, se viene diciembre, se vienen los tiempos fríos. Pero cuando realmente llega el calor aquí en Houston, se pone bastante complicado. Estos vehículos son nuevos. Este Prius, me parece que ya lo había mirado, pero ese Mercedes es nuevo, no lo había mirado. Tal vez lo tenían en otra sección, por ejemplo, esa sección que está ahí enfrente. Toda esa que ustedes miran, desde que empieza hasta allá, hasta el principio, toda esa línea no podemos entrar. A lo mejor también por ahí lo tenían y la otra también no podemos entrar. Ese no lo había mirado, pero son vehículos que son bastante caros, que son bastante complicados de encontrar partes. Así es que a veces se complica el poder comprar uno de estos. Y tú sabes que estos vehículos no valen 4,000, no valen $5,000. Suelen estar caros, suelen estar en los 25,000. En los $30,000. Por aquí está otro Lexus, pero como ya revisamos uno, vamos a ir a buscar uno más. Este ya lo había mirado yo en el pasado y estaba bastante dañado. Mira nada más esta camioneta, totalmente quemada. Esta sí, yo digo, ya no tiene reparación. Y aunque no lo crean, aquí hay gente que compra estos vehículos. No sé con qué intención lo compran. Deberían de comprarlo muy barato. Tal vez la caja se salva. Sí, tal vez la caja la pudieran salvar. Alguna otra pieza que sea amante de esta camioneta que la pudiera salvar, tal vez sí se salva la caja. Estos plásticos se derritieron, pero creo que la podría salvar. Creo que la podrías recuperar una vez más. Claro, va a necesitar reparación, tal vez las muelles de la troca, pero necesitarías comprarla en unos $500 o menos para que te convenga, porque obviamente hay que pagar fees. Si no tienes licencia comercial, hay que pagar broker, hay que venir por ella. Entonces siempre vas a terminar gastando un poquito más de dinero de lo que tú realmente pagas aquí en la subasta. No es nada más el voy a comprarlo, es saber que ahí se vienen otros gastos. Por aquí está una CRV en color verde también. Vamos a ver, nos podrá interesar esta camioneta. Tiene la bolsa del volante explotada, el golpe lo tiene enfrente, aunque no es mucho. Mira, lo más grande que yo veo aquí es la barra antichoques, pero si tú te das cuenta, tiene este bracket. Una vez que lo quites, la punta del chasis está en buenas condiciones. Solamente esta laminita la tendrías que enderezar y listo. Barra antichoque, las luces están en buenas condiciones. Lo que es el upper rail no se dañó. El fender también está en buenas condiciones. Incluso esto, que en el dealer te cuestan como $100. Lo que sí ya no pudimos salvar fue el cofre. Yo te diría que pusieras en la lista también radiador, condensador. La luz del lado derecho tal vez no se va a poder salvar. El fender, pero son partes bastante sencillas, son partes que no están caras. ¿Qué te puedo decir? El fender, si acaso, te va a costar unos $60, $80 y listo. La suspensión se mira en buenas condiciones. Es un proyectito pequeño que no tiene mucho daño. La bolsa desafortunadamente la explotó, pero esta camioneta hay muchísimas en la calle. Se te va a hacer bastante fácil que encuentres una. Claro, incluye el gastar un poco más. Vas a tener que comprar la bolsa, reprogramar la computadora, reparar los cintos, que en esta ocasión no, mira, el cinto está en buenas condiciones, mandarlo a limpiar. Pero son vehículos que si tú los compras por unos $4,000 ya reparado, con fees, con envío, con todo, compartes, te salga por unos $7,000, sigue siendo una muy buena oferta. Claro, siendo conscientes que este vehículo trae títulos salvage, que ya ha tenido un récord en el pasado, que ya ha tenido un accidente, pero creo que si tú la reconstruyes de la mejor manera, le compras todas las partes nuevas, le cambias lo que tú necesitas, el vehículo no te tendría por qué dar ningún problema en el futuro. De suerte, raza, andamos encontrando puro vehículo en color verde. Esta es una F-150 2003. Yo tuve una en el pasado, creo que fue la primera con quien hice mi canal. Era una F-150 2002, blanca, levantada, 4x4, y en esta ocasión, miren, trae una lucecita por aquí que se la adaptaron. Las luces están un poquito amarillas, pero creo que eso se podría reparar sin ningún problema. Le faltan los cobertores por aquí también, detallitos, pero estas partes no son caras. Las llantas las tienen en buenas condiciones, la pintura no está tan mal. Por acá fue donde tuvo el daño. Sí, mira, aquí es el único daño que trae esta camioneta. Incluso yo me atrevería a decirte que pudieras ir a un deshuesadero, que de estas hay muchas, comprar uno que esté en mejores condiciones que este, se lo pones y listo, tienes una buena camioneta para el trabajo. Obviamente que es para lo que lo vas a usar. De aquel lado tiene un poquito de daño, pero hay que ser conscientes que perfecta no va a estar. Esta camioneta ya tiene varios años en la calle y déjame decirte que la pintura la tiene en excelentes condiciones. No sé que sea pintura original de fábrica,
pero yo creo que este vehículo ya ha sido pintado en el pasado, porque no se le está cayendo la pintura, el clear está bien, en la parte de adentro trae asientos de piel, un poco sucios, por supuesto es una camioneta de trabajo, pero la limpias, le haces tus ajustes aquí y allá. Yo he mirado que estas camionetitas se pueden ir hasta en unos $1,000, $1,500, porque obviamente van a traer muchas millas, claro, no sé, 200,000, 180,000, no vas a encontrar una con 50,000 millas, por supuesto, todos estos detalles que tienes aquí, pero tú vas con tiempo, la reconstruyes, le compras un asiento aquí, otro allá, tal vez encontrates una oferta por ahí que te llamó la atención, y tú vas a comprar los asientos, le voy a comprar cositas aquí allá y tienes una buena camioneta para el trabajo. Esa es la idea de venir a la subasta, raza, darte una idea, ver qué más o menos pudieras encontrar por el presupuesto que tú estás buscando, porque creo que para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas las personas hay un buen vehículo aquí en la subasta. Es solamente cuestión de que tú quieras. Claro, a nadie se obliga que venga a comprar un vehículo aquí en la subasta. Aquí realmente vienen los que quieren tratar de buscar una buena oferta, que sí, hoy en día han estado bastante caros los vehículos, pero siempre que tengas el tiempo, la paciencia necesaria, vas a encontrar un buen vehículo aquí en la subasta. Así es que, raza, yo sin más por el momento me voy a despedir, nos vemos en un siguiente video.